Cerca de 100 adultos y adultas mayores se beneficiarán con un programa de rehabilitación bucal que se financia con recursos del 2% social del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Se trata de una alianza que involucra al gobierno, las organizaciones de adultos mayores y SENAMA, y que consiste en la entrega de prestaciones de salud bucal rehabilitadora para personas de la tercera edad que estaban en lista de espera del hospital regional. El intendente subrogante, Néstor Mera Muñoz, indicó que se trata de un proyecto social muy bien fundamentado y necesario porque permite a la población objetivo acceder a atención odontológica muy prioritaria considerando su edad. Queremos dar a conocer, informar a la comunidad a través de este medio de un proyecto muy interesante que ha sido financiado con recursos del 2% social del gobierno regional, un 2% que ha tenido una gran acogida en general en la región de Aysén. Son muchas las organizaciones de distintos tipos que han participado y que han sido beneficiadas. En el caso puntual de hoy día tenemos un proyecto que se llama Rehabilitando y Empoderando a los Adultos Mayores en Salud Oral. Se realiza en la comuna de Coyhaique, bordea los 35 millones de pesos, en este minuto se encuentra plenamente en ejecución y tiene básicamente tres fines que busca este proyecto. En primera instancia, lo que es la atención oral, ¿cierto?, de cada uno de los adultos mayores, de los cerca de 100 que son el objetivo. Enseñar el autocuidado y en tercera instancia crear un programa de monitores de un grupo de 20 adultos mayores que van a ser justamente seleccionados dentro de este mismo programa y que van a actuar como monitores en esta materia. Por su parte, el director subrogante del Servicio de Salud Aysén, Rubén Fernández Muñoz, indicó que mediante este proyecto también se capacitó a 20 adultos y adultas mayores como monitores y promotores de estilos de vida saludables, lo que también potencia la esencia de esta iniciativa social. Yo creo que es importante también contar, en primer lugar, con el apoyo odontológico, liderado en este caso por la doctora Loreto, que nos acompaña y que está ahí, quien está a cargo de que esto funcione. Y lo que no es menor, y también creo que debe mostrarse y lo recibe muy bien también el grupo de adultos mayores, es que contamos con un geriatra, el doctor Sastre, que nos acompaña ahí, y quien es el que articula también con nuestros adultos mayores, y esa es su función profesional y su expertise, en ese beneficio. Yo creo que los 20 adultos mayores serán los promotores de salud. O sea, estamos haciendo lo que debe ser en salud pública. Nosotros somos actores todos, no solamente los que estamos en el sector salud intra, o sea, los funcionarios, sino que es una cosa comunitaria, es la comunidad y en este caso aquellas mujeres y hombres que a través del tiempo han entregado a esta región toda su vida. Para la dirigente del Consejo Regional de Adultos Mayores, Delia Soto Guzmán, este proyecto responde a un sentido anhelo que ahora comienza a plasmarse en prestaciones oportunas y de calidad para los y las beneficiarias. Tuvimos la buena acogida y creo que médicos como ellos y se merecen de que realmente se les tome en cuenta también. Nos sentimos muy bien, yo al menos me siento muy orgullosa, satisfecha. Y no esperaba esto, a pesar de que yo en el proyecto primero lo había rechazado, ¿por qué razón? Y se los voy a explicar. Yo le tenía no solamente terror, sino que fobia al dentista, eso yo se lo he explicado al doctor, pero tiene unas manos, atiende fabulosamente bien. Yo creo que esto es para incentivar a todos los adultos mayores que realmente tienen miedo a veces al dentista, ¿por qué no decirlo? Tenemos miedo muchas personas al dentista. Y él no se le siente absolutamente nada, unas manos suaves, es súper simpático, amoroso para tratar. Entonces, eso yo creo que incentiva también al adulto mayor que tiene este problema. Cabe precisar que este proyecto cuenta con el respaldo económico del gobierno regional de Aysén y debido a su positiva ejecución, tanto las autoridades como las organizaciones de adultos mayores ya piensan en ampliarlo para así poder brindarle atención a muchas más personas de la tercera edad que tienen necesidades odontológicas urgentes de atender.